Nebuloso. Primer local, Blas Jiménez. Ciclos Boyer. Estamos con Manuel Sánchez, que es el que ha quedado en primer lugar en esta subida a la Fuenroja de 2011. Y además no solamente has ganado en metas, sino que bueno, premio de montaña y metas volantes. Sí, la verdad es que ha salido bien la carrera y nada, se ha hecho un corte abajo desde mitad de carrera por ahí, como el año pasado. Se han metido casi todos los favoritos y nada, la primera meta volante me he visto ahí, la he disputado y ya pues digo, bueno, pues voy a disputar las tres y las he ganado. Y nada, y después hemos empezado a subir el puerto y enseguida estaba el premio montaña primero, también lo he ganado y como he llegado primero a meta, pues me lo he llevado también. Y además el año pasado fuiste tercero. Sí, el año pasado estaba un pelín peor que ahora, pero bueno, y los dos hombres de Monforte el año pasado me la jugaron bien y nada, este año me he podido desquitar. Víctor Yu, que es el que ha quedado segundo en meta y bueno, una carrera complicada o al menos agotadora. Sí, la verdad es que ha sido bastante dura. Ha habido un fuerte ritmo en el polígono, se ha hecho una escapada y luego pues nada, acaba en alto y eso siempre pues... ¿Qué es peor, las 22 vueltas que habéis dado en el polígono o después la subida? Bueno, es un conjunto de todo, pero el polígono puedo asegurar que es muy muy duro, la verdad. Y luego pues nada, un puertecito siempre al acabar pues también muy duro. Es un conjunto todo. Y el grupo de 6-7 corredores que erais en cabeza, bueno, pues ibais rápido, que a veces incluso a nosotros en la moto pues nos ha costado. Sí, bueno, yo en principio en el polígono no he salido en el grupo de carrera. Yo iba detrás con Francisco Torrella y Torrella pues tenía interés en coger la escapada. Yo pues no podía colaborar con él porque llevaba a mi compañero Petate por delante. Y nada, me he dedicado a coger rueda de Torrella y Torrella luego en el puerto ha estudiado muy bien la carrera, ha puesto un ritmo muy fuerte, continuado, ha sido posible coger al primer grupo y luego ya pues entonces hemos decidido la carrera ya con nosotros y ya cada uno quien más pueda para él. Francisco Torrella, que ha sido el tercero en la meta de aquí arriba, la Fuenroja, en una carrera bueno, pues que tenías bien prevista, bien planeada o al menos una estrategia. Bueno, sí, una carrera bonita, una zona bastante dura y bueno, el estado físico era bueno y lo que intentaba es que ya cuando se ha hecho la fuga, que no pillase mucho tiempo. La cuestión era ir ahí tirando para que no cogiese mucho tiempo, a ver si en la subida podíamos cogerlos. Y bueno, el hecho de que se esté en dos partes, 22 vueltas en el polígono y después el puerto, ¿dificulta un poco más el recorrido? Bueno, siempre dificulta porque un circuito siempre es complicado, cualquier fuga enseguida se coge tiempo y bueno, siempre más bonito a nivel personal carretera, que es siempre más fácil todo. Es el Tour de France, es una carrera disputada. Sí, una carrera, la verdad es que apasionante, porque la montada Fuenroja es una carrera que atrau a moltíssims corredors de toda España que han vingut. Es una carrera en un trofeo que ya está consolidado después de 50 años. Celebrem enguany les Bodes d'Or d'aquest trofeu tan, tan important, en què enguany han participat més de 75 corredors, com dic, de toda España que han vingut. Estem en Santiago Blanquer, que és el president de la Unió Ciclista d'Alcoi. 50 anys de fer esta carrera, 33 de Memorial. Memorial Blas Domingo, sí. Bueno, com ha anat la carrera d'enguany, d'esta edició? Bueno, estem contents perquè ha hagut bona participació i han arribat molts corredors ací, que moltes voltes arribar a la Fuenroja és difícil i enguany han acabat prou. Mira, tinc ací la... I damunt han vingut a Preseta, no? A Preseta, Preseta. Han acabat 51? 51, sí. I la mitja, a veure, no, creia que la tenia, però no, però que han vingut molt, molt a pressa, molt a pressa. I damunt, bueno, pues en aquesta edició sí que han hagut dos persones, dos corredors, que són d'Alcoi. D'Alcoi, sí. Rafael Rodríguez i, a veure... I Blas Jiménez. Sí, Blas Jiménez, sí. Sí, Rafael Rodríguez. Rafael Rodríguez i Blas Jiménez. Bueno, pues ya només falta que la pròxima edició pues encara siga millor. Sí, ja és difícil perquè cada volta costa més de muntar una carrera i això no pot ser. Però, mira, i jo volia fer una cosa extra en 50 anys, les bodes d'or del trofeu Virgen de los Lirios, però no ha pogut ser, però per lo menos han tingut bona participació. Per cert, jo volia fer una cosa gran, perquè jo la primera carrera la vaig córrer, i la segona també, que eixíem de la plaça Espanya, i ens van posar una medalla
de la Verge del Lliris en la bandeja, i d'ahir ens van donar l'eixida i a córrer tots en la medalleta. O sigui que va ser una cosa bonica, i un any volia fer això, però no ha pogut ser. Bueno, a mi no es pot ser l'any que ve. Sí.